¿Qué tal, queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras? Yo soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra. Hoy es lunes de historias y por eso estamos aquí en el coche. ¡Vamos para allá! Oigan, y bueno, esta historia, fíjense que se me acordé de ella. Me acordé porque hace muy poquito, hicimos un video en el canal, en la sección de la entrevista con el especialista, con un amigo mío, un endocrinólogo pediatra, el doctor Salvador Esteva. Hablamos acerca de obesidad infantil y estábamos hablando acerca de, en un pedacito del video, estábamos hablando acerca de la lactancia materna y su gran factor protector en contra de la obesidad. De hecho, se los voy a dejar aquí arriba para que lo vean. Es un tema padrísimo, un tema de cómo podemos prevenir obesidad. Pero bueno, ahorita estamos hablando de lo de la lactancia, ¿no? Se habló al respecto y se dijo que era un factor muy importante para prevenir obesidad. Pero de ahí salió esta historia que me acordé justo ese día. Y dije, la voy a contar ahora que me toque grabar lo de las historias, ¿no? Y ahí les va. Tendrá como 2 años en el que un día una mamá y un papá, iban los dos esa vez, me llevaron a su hijo de 4 o 5 años, no me acuerdo en realidad qué edad tenía, pero era de entre 4 y 5 años, ¿no? Y el niño me lo llevaron a revisión, pero el objetivo principal de aquella visita fue porque ese chiquito estaba obeso, tenía obesidad, y los papás estaban preocupados, y ese fue el motivo por el que fueron conmigo. Doctores, ¿sabe qué? Traemos a este pequeñito a que lo revise. Y bueno, uno de los factores principales, o de hecho nuestra principal preocupación en esta ocasión es que pues creemos que ya se nos está pasando de peso, ya está gordito, está obeso, y es algo que queremos ver con usted. Sí, evidentemente el niño, no recuerdo hoy el peso, realmente no lo recuerdo, pero sí estaba muy, muy llenito, con un grado de obesidad muy, muy elevado, ¿no? Y ya platicamos un rato al respecto, lo revisé, pero algo que me llamó mucho la atención en esa ocasión y que a eso va la historia del día de hoy, fue que la mamá me decía, porque bueno, ella estaba muy metida en la lactancia materna, estuvo muy metida, le dio mucho tiempo pecho a ese bebé, y me dijo, oiga doctor, ¿sabe qué? Es que yo estoy muy confundida porque, bueno, yo sabía que la lactancia materna era un factor muy, muy importante, un factor protector contra la obesidad y la diabetes y estas cosas, ¿no? Entonces yo no sé por qué nuestro bebé, nuestro chiquito, está así, está tan, tan obeso. Y el papá me decía lo mismo, sí, doctor, la verdad es que la mamá le dio mucho tiempo pecho y ella sabía y veía sus videos y se informaba y todo esto de la lactancia materna. Y por eso estamos realmente preocupados. Y bueno, ya sentados ahí en el escritorio y todo, les empecé a hacer suavemente todas las preguntas que hacemos. Y bueno, en el video que les dije que vieran, hablamos de que existen habitualmente 2 tipos de obesidad, ¿no? La obesidad endógena y la obesidad exógena. La obesidad exógena es en donde tú te pones obeso por comer cosas que no son saludables o adecuadas. Y la endógena tiene otros factores, ¿no? Entonces yo le pregunté esa vez a esos papás, a ver, necesitamos muchos factores, necesitamos saber primero que cómo come el niño. Y bueno, de verdad que en ese momento cuando empezamos a hablar de la alimentación del, de hecho el papá también estaba obeso, cuando empezamos a platicar de la alimentación del niño, ahí fue donde pues, obviamente se vino toda la realidad de esta historia, ¿no? Obviamente el niño comía, era una familia que tenía mucho aporte de carbohidratos en su dieta. Desayunaban hot cakes, quesadillas, comían siempre con tortillas, comían siempre con postre y acostumbraron al niño al postre, pasteles, chocolates, este tipo de cosas. Y siempre cenaban pan, era lo que me decía. La característica es que siempre... Por ejemplo, en México, en muchas familias se acostumbra mucho cenar pan dulce. Hay de muchos sabores, ¿no? Y este chiquito siempre cenaba pan o cereal. Y evidentemente me dijo el papá, o sea, aparte, ¿sabe qué, doctor? La verdad es que los fines de semana pues, nos gustan las pizzas, las hamburguesas. Entonces, obviamente, la alimentación de ese niño estaba completamente fuera de control
Y evidentemente el niño pues, tenía un problema de obesidad exógena por comer demasiados azúcares, ¿no? Y entonces obviamente le expliqué a los padres que teníamos que poner, no lo teníamos que poner a dieta, o sea, porque la gente a veces piensa que poner a dieta a un niño es como ya quitarle, bajarle calorías y todo. No, realmente era cambiar los hábitos alimenticios y ofrecerle nuevas cosas, ¿no? En vez de postres, a lo mejor de una fruta, todo el rollo, ¿no? También los había enviado un nutriólogo pediatra y todo. Pero la mamá estaba muy inquieta y me decía, bueno, doctor, lo que pasa es que entonces, ¿por qué la lactancia materna no sirvió? ¿Qué onda? Y esto es a lo que quiero llegar en esta historia, precisamente. Ahorita que me acordé, ¿no? A ver, realmente, mamás, papás... Ay, de hecho, yo le dije a la mamá, le puse una comparación. Le dije, a ver, no importa que... la lactancia materna protege contra... Es un factor de los que protege te protege. Pero a ver, es obvio que si tú le estás dando a tu hijo esta dieta, no lo va a proteger así haya tomado leche materna tanto tiempo. Es uno de los factores, ¿no? Ajá, si, eso que... Eso no, pero eso no quiere decir que por tomar leche materna ya te salvaste la obesidad, aunque comas pizzas, hamburguesas, de todo eso, ¿no? Hay niños, les expliqué a ellos, a ver, hay niños que crecen con fórmula infantil, muchísimos, en muchos países, aquí en México, porque sus mamás no pudieron, porque tenían frenillo, por lo que quieras, y son niños que están súper sanos. Hay otros que también están obesos, ¿no? Pero hay unos que están muy sanos porque los papás les administran una adecuada nutrición. O sea, y eso, y ya eso... A ver, no sé si me está explicando la balanza, ¿no? No estamos diciendo que la lactancia materna sea la solución, ¿no? Evidentemente, hay niños que toman, como vuelvo a repetir, fórmula, que sus papás no les dan azúcares añadidos, les dan de comer todo lo necesario, pollo, carne, frutas, huevo, pescado, una nutrición súper balanceada y son niños súper sanos, no son obesos y que no se enferman, evidentemente, ¿no? Ahí está toda la balanza. Y obviamente yo quería llegar a este punto porque a veces parece ser que nos confundimos un poco, ¿no? O sea, evidentemente el problema de obesidad, si la leche materna sí te protege contra la obesidad, pero bueno, evidentemente todo es una situación global en donde tienes que acompañar a ese niño en los primeros 1,000 días que tanto hemos hablado de acostumbrar al ejercicio, la dieta que le estás dando, que sea una dieta adecuada, su salud mental, su entorno, el apoyo biopsicosocial, todo tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque tomaste pecho ya no vayas a ser obeso y estás comiendo todos los días cosas que no deben de ser. Y tampoco quiere decir que porque tomaste leche de fórmula vayas a ser alguien que te vaya a tener otras situaciones, ¿no? Si tu alimentación, tu ejercicio y todo está bien. O sea, tenemos que saber equilibrar las cosas, ¿no? Pero en cuanto al factor obesidad, evidentemente sí tiene mucho que ver cómo alimentes y todo lo que acabamos de platicar, ¿no? Entonces, esta era la enseñanza que yo quería dejar el día de hoy en esta historia. Si la leche materna es excelente, uno de los factores que proteges contra la obesidad, pero obviamente tienes que saberla llevar, protege de mil factores, muchísimos, lo hemos hablado en muchos lugares. Pero no se vayan a confundir y piensen que porque ya le diste pecho a tu niño 2-3 años, ya está salvado de obesidad, de diabetes, de colesterol, de lípidos, de cosas de esas, y lo llevas a una dieta completamente fuera de lo que debería ser en él, ¿no? Sobre todo en los primeros 1,000 días. Entonces, esto fue. Esperamos que les haya gustado mucho esta historia. Esta mamá sí se sacó de onda, pensó que era que casi casi tomó pecho y ya estuvo, ¿no? No, mamás, papás. Esto de la obesidad es un enfoque completamente global, completamente de muchos entornos. Bueno, vean el video, de verdad es algo muy, muy importante que me gustaría que vieran todos. Y bueno, pues a cambiar los hábitos, ¿no? Comer bien, hacer ejercicio, nutrición cerebral, paz mental y ya, ¿ok? Cuídense mucho, espero que les haya gustado mucho la historia, denle like, activen la campanita y nos vemos el próximo miércoles aquí en este canal con Rompiendo Mitos. Bye.